Y el día de ayer inició la campaña Unidos por la Seguridad. Elementos del ejército mexicano pidieron a los ciudadanos denunciar cualquier ilícito del que tengan conocimiento, pero también exigirle a las corporaciones policíacas que cumplan con su deber. El teniente coronel de caballería José Lemus Cisnero pidió a la ciudadanía denunciar los actos ilícitos de los que tenga conocimiento y exigirles a quienes están a cargo del combate de la delincuencia resultados efectivos. Al hacer uso de la palabra en el inicio del programa Unidos por la Seguridad, el comandante del 2 Regimiento de Caballería Motorizada afirmó que reducir la criminalidad es tarea de todos los sectores sociales. Que nos ayuden haciendo la denuncia, que sean ustedes los ojos de la autoridad. Allá donde hay un delito hay que denunciarlo, porque de esta manera nosotros nos enteramos dónde está el problema y podemos ajustar nuestras estrategias. Pidió a la población a que denuncie cualquier hecho delictivo y que se conviertan en los ojos de las autoridades, ya que solo con la denuncia se podrán ajustar las estrategias. Lemus Cisneros enfatizó que están comprometidos con la seguridad porque buscan bajar los índices delictivos que aquejan a la sociedad ensenadense. La segunda forma es que nos exigen, porque nosotros somos sus servidores. Ese es el sentir que tenemos ahora. Nosotros somos sus servidores, nosotros somos sus empleados y ustedes son nuestros patrones. En el arranque del programa Unidos por la Seguridad, el alcalde Armando Ayala Robles anunció que elementos de la Policía Municipal se sumarán a los recorridos que realiza por la zona centro de Ensenada la Guardia Nacional. Informó que se establecerán diversos sistemas de comunicación entre los comerciantes y empresarios y los agentes policíacos para dar una actuación más eficiente y pronta en dicha zona de la ciudad. Posterior a la ceremonia oficial del arranque de Unidos por la Seguridad, se realizó un recorrido del alcalde y los representantes de las diferentes corporaciones en algunos de los establecimientos del área turística y comercial del puerto de Ensenada. Informó Gerardo Sánchez García para Zona Periodística.